Hi, buenas noches. Yes. Good night, teacher. Good night. Good evening. Good evening. Welcome back. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, teacher. I'm fine. And you? I am very good, thank you. Good night, teacher. Good night. Welcome back. Vamos a esperar un momentito más mientras se van incorporando los demás, ¿ok? Que solo hay poco, vamos a ver. Hay 13. Ok. Ok, vamos a ver, ya falta un minutito. Esperemos que se reincorporen los demás y vamos a comenzar. Ok, chicos, sean bienvenidos nuevamente. Welcome back to another class. We will continue yesterday's class, ok? Because we didn't finish. We didn't finish it. And, well, let me share the screen. Where is it? Ok. Ok, chicos, si no han encendido sus camaritas, por favor, enciendan, la verdad, no se olviden de eso. Pero primero vamos a ver, permítanme. Necesito preguntarles cómo van con el avance. Les voy a decir ahorita hasta cuándo tienen para hacer todo el avance. Ahorita les digo. Permítanme un momento. Los quiero escuchar a ustedes. ¿Cómo van? ¿Ya van avanzando algo? ¿No han avanzado nada? ¿Llevan la mitad? ¿Cómo van con el avance? Yo llevo la primera y la segunda finalizada. Ah, ok. Muy bien. Primer lex. Sí. Ok, si pueden en sus ratitos libres, ¿verdad? Si tienen chance. Recuerden que tienen que completarla porque ustedes tienen que tener ya el 80% de las actividades para que puedan terminar el curso, ¿verdad? Entonces, necesito saber de los demás, ¿cómo van avanzando en la plataforma? Yo voy, bueno, por la lección 2.7, terminada. Ok. ¿Han sentido alguna dificultad? No, mucho. No. Cualquier dificultad que sientan, que no la entiendan, recuerden, escríbanme ya a WhatsApp, ¿ok? ¿Quién más? ¿Alguien más que me diga si ya ha avanzado? Okay. ¿Cuánto ya van avanzando los demás? Espero que ya hayan avanzado siquiera las dos primeras semanas, ¿verdad? Pónganle un poquito más. ¿Los demás qué dicen? Yo voy por el 2.7 terminado. Ok, muy bien. Así tiene que ser. Vayan avanzando así poco a poco. Recuerden que cada semana, ya pasaron desde la semana pasada, ¿verdad? Entonces, en esta semana pueden seguir avanzando más. Tienen la siguiente. Ah, aquí les voy a decir. Ahorita les digo. Tienen hasta el 17...
de agosto, ¿verdad? Pero no les recomiendo que lo terminen ya a último momento, ¿verdad? Si pueden hacerlo antes, entre las últimas de hoy de julio y entre la primera de vacación, si ustedes gustan, también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si se quieren tomar en serio sus vacaciones, no hay problema. Entonces, hagan el avance antes para que no les quede ya, ya todo que se les venga mezclando ya aquí al... Permítanme, alguien me mandó un mensaje. Tengo un mal intercepto entrecortado. Ok, entonces, vamos a ver. Más adelante, tal vez se puede escuchar un poco más, Josué Isaac. Ya vamos a ver eso. Ok, entonces, bueno, espero que la mayoría, ¿verdad?, tome nota. Si no han iniciado, no han hecho el avance, por favor, se los recuerdes y les sigo insistiendo. Traten de hacerlo, ¿verdad? Esta semana les queda todavía la otra semana, pero no lo vayan a hacer a último momento, ¿verdad? Ok, entonces vamos a... ¿Ya está la mayoría? No, bueno, ok, chicos. Welcome back to another class. Bienvenidos, tengan todos muy buenas noches. Y vamos a continuar con... Bueno, sí, vamos a continuar con lo que dejamos ayer. Ayer terminamos con los breakout rooms. Y good evening. How are you? Ok, entonces vamos a continuar acá. Nos habíamos quedado en esta parte. Habíamos terminado. Esta fue la actividad que hicimos. Esta, hasta ahí llegamos. Y vamos a continuar acá con los types of housing. Entonces, previamente estábamos discutiendo sobre el tema que íbamos a ver, que estuvimos viendo y discutiendo ayer, que era, ¿alguien me ayuda ahí? ¿Hola? ¿Cuál era el tema? Place, house, and apartments. Ok, muy bien. Entonces, nos quedamos en ese, ¿verdad? Entonces, solo llegamos a ver las partes de la casa, o sea, las habitaciones. Vimos vocabulario, vimos las figuras que comprende cada cuarto de la casa. Ahora, vamos a ver un poco aquí de los types of housing, o sea, los diferentes tipos de hogares. Por ejemplo, podemos ver en el primero que dice el apartment, que es un building, obviamente. Tenemos single family house, que es la casa familiar, ¿verdad? Duplex two family house. Tenemos townhouse, number four. Townhouse, yes, o townhome. Tenemos el number five condominium, or condo, que les pueden decir. Six dormitory, or dorm. Usualmente se ven en las universidades, ¿verdad? Esto. Cuando están trabajando y estudiando. Tenemos number seven, mobile home or trailer, que se le conoce más bien como trailer. Ahí en Estados Unidos se ven bastante trailer. Ajá. Y tenemos el number eight, farmhouse, o sea, la casa que está en el campo, ¿verdad? Que hay bastante espacio para tener animalitos. Entonces, estos son los tipos de housing. Apartment building, single family house, duplex. Duplex quiere decir dos, ¿verdad? Entonces, duplex, two family house, townhouse or townhome, condominium or condo, dormitory or dorm, mobile home or trailer, farm home. Entonces, ok, vamos a empezar. Como siempre, ¿verdad? Yo digo la palabrita, ustedes repiten, ¿ok? ¿Están listos? Yes. Okay. Yes. Ok. A la cuenta de three. One, two, and three. Apartment building. Apartment building. Apartment building.
Building. Muy bien. Excellent. Single family house. Single family house. Lo voy a decir más despacio. Single family house. Okay, very good. Number three. Duplex two family house. Duplex two family house. Okay. Duplex. Duplex family house. Very good. Number four. Townhome. Townhome. Okay, very good. Townhouse. Townhouse. Very good. Number five. Condominium. Condominium. Condo. ¿Los demás no los escucho? ¿Qué pasó? Condominium. Condominium. Okay. Condo. 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 Okay. Number six, dormitory. 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 Dorm. 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 La R se pronuncia, la R. Dorm. Dorm. Okay, muy bien. Number seven, digamos trailer. Trailer. Okay, muy bien. And the last one, farmhouse. Farmhouse. Excellent. Very good, guys. Okay, let's continue with the other slide. Ahora vamos a ver, oh, se nos quedaron estos, miren. Entonces, I-12. Podemos ver también que está number 9, cabin. 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 Okay, very good. Number 10, nursing home. Nursing home. Okay, no los escucho a los demás. Nursing home. Nursing home. Okay, muy bien. 11. Shelter. 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 ¿Qué significa shelter? Shelter. Shelter. Okay, ¿qué les pasa a los demás? Number 12, houseboat. Houseboat. Acuérdense que esa H tiene que sonar como J. Houseboat. Very good. What is the meaning number 11 and number 10? 10 and 11. 10 and 11. El primero es para cuidar, es como un asilo. Asilo. Ajá. Y el otro shelter es para los que los indigentes. Okay. Thank you, teacher. Okay. Continuemos entonces acá. Ahora vamos con el apartment building. Podemos observar ahí, ¿verdad? Lo principal cuando ustedes entran a un apartamento. Lobby. ¿Cuál es el primero? Dice, el lobby. Lobby. El lobby, ok. Muy bien. Lobby. ¿Qué más observan cuando entran en un apartamento? Intercom. ¿Y el intercom qué es? Es el comunicador. Ajá. Para los que tienen varios apartamentos, valga la redundancia, entonces,
Tenemos el number 3, buzzer. 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 Mailbox. Buzzer. Mailbox. 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 Okay. Elevator. 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 Okay. Doorman. 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 Very good. Smoke detector. Smoke detector. Smoke detector. Smoke detector. Que suene esas. Es verdad. Smoke detector. Smoke detector. Very good. Ahora, number 8. Peep hole. Peep-hole. Esa doble E es como una I. Peep-hole. Peep-hole. Okay, muy bien. Number 9, door chain. Door chain. Door chain. Door chain. Door chain. Excellent. Number 10, dead bolt lock. Deadbolt lock. Lock. Otra vez. Deadbolt lock. Deadbolt lock. Muy bien. And the last one. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Conditioner. Excellent. Conditioner. Okay, let's continue. Ahora tenemos los últimos dos. Number 12, fire alarm. Fire alarm. Fire alarm. Fire alarm. Fire alarm. Very good. 13, garbage chute. Garbage chute. Garbage chute. Garbage. Okay. 14, laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. No los escucho a todos. Otra vez, laundry room. Laundry room. 15. Superintendent. 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 Otra vez. Superintendent. Superintendent. Very good. Vamos al siguiente. Storage room. Storage room. Storage room. Storage room. Storage room. Excellent. Parking garage. Parking garage. Parking garage. Parking garage. 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 Okay. Parking lot. Parking lot. Parking lot. Parking lot. Parking lot. Parking lot. Lot. Okay. Lot. Balcony. 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 Terrace. 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 Okay. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. And whirlpool. 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 We're excellent, guys. Okay, let's continue. Ahora, vamos a ver. En un mensajito nada más, dirigido hacia mí, ¿verdad? Me van a escoger una pregunta nada más. Una de esas cuatro. Entonces, lo que van a hacer es que van a describir su casa, ya sea que tengan una casa o vivan en un apartamento o en otro tipo de casa, así como digamos en un dormitorio,
viven en los suburbios, se puede decir, ¿verdad? No viven en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a responder una de estas. Ustedes van a decidir cuál voy a elegir. Digamos que yo elijo la primera. How many rooms does it have? How big is it? Ahí son dos en una. Entonces, van a tener que contestar. La primera dice, ¿cuántos cuartos tiene? O sea, en la que están viviendo ahorita. ¿Y cuán grande es? Ahora, la segunda dice, how many people live there? ¿Cuántas personas viven ahí donde están viviendo ahorita? La número tres dice, describe your bedroom. Your bedroom. Entonces, van a describir qué es lo que tienen en su cuarto, en su habitación. Tengo mi tele, tengo mi cama, tengo un aparato de sonido, bla, 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 ¿verdad? Entonces, la última, is it large or small? Ahí van dos también. Clean or messy. Ahí van a especificar si su habitación o donde están ahorita, es grande o pequeño. Está muy limpia o está desordenada. Entonces, es decisión de ustedes. Ahora, ustedes van no a... No sé cuál pita vos. Ah, sí, hay una. Apaguen los micrófonos, por favor. Ahora, apaguen los micrófonos y vamos a comenzar a contestar la pregunta, ¿ok? Dirigida solamente a mí, ¿ok? Espero. How many room does it have? No creo que se levante. Pero tenés que buscar otra pinta, ¿no es? ¿Para qué? Para mirar aquí. Espérame. Mira esta. Ey, no digas esa palabra. A la otra la tijera, mejor cortemos esa. Puta. How many people live there? We live 7 people. Describe your bedroom. Corta uno. Sí. Por favor, apaguen sus micrófonos, chicos. Apáguenlos, no los están usando. How many people live there? In my house, live 4 people. It has 3 rooms. It is really big in my house, live 4 people. My bedroom is small. Okay. Describe. Very good. ¿Qué pasa con los demás? ¿Están formando la pregunta? Vamos a darles más tiempo, okay? Okay, there are 23 participants. Y, okay, vamos a ver.
Bien. Uh-huh. Very good. Muy bien. Ok, chicos. Ok, guys. Ok. Did you finish? Yes, it's your finish. Okay, okay. Okay, entonces continuemos. Let's continue. Espero todos me hayan enviado la respuesta. Okay, continuemos. Ahora vamos con el Simple Present Short Answers. Este es el otro tema del que habíamos hablado previamente la semana pasada. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más para que se vayan... Ya están familiarizados y ahora vamos a ver un poquito más sobre esto. Ahora, vamos a ver qué son las short answers. Dice que las, usualmente se usan las short answers que son respuestas cortas. O sea, no tienen, son yes, no, ¿ok? Entonces vamos a ver quién me respondió. Muy bien. Entonces, más que todo se usan en conversaciones. Igual dice, in casual conversation, short answers are much more common than long answers. Entonces, en las conversaciones casuales, así que tenemos con los demás. Por favor, apaguen el audio, chicos. Ok, thank you. Dice que se usa más, es más comúnmente que usemos las short answers que las long answers. Entonces, un ejemplo podría ser, do you like seafood? Entonces, está preguntando que si te gusta la comida de mar. Y, o sea, ustedes van a decir yes or no. Son específicas, ¿verdad? Yes or no. ¿Me gusta? Yes, I do. ¿O no te gusta? No, I don't. Entonces, como podemos ver, lo tenemos en presente simple. ¿Qué significa? Estamos hablando de ahora, el momento, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se forman estas short answers y su estructura. Vamos a ver acá. Ahora, structure. Dice que to form yes, no questions, use do or does plus a subject plus the base form. O sea, significa que cuando nosotros vamos a formar la yes, no question, porque para las answers se necesita una question, ¿verdad? Entonces, tenemos que formar la question primero, que es la pregunta, y que dice que es lo que tenemos que usar, el auxiliar, ya sea do or does, ¿verdad? Do lo usamos con quién, con qué sujeto, pronombre. ¿Me pueden decir? I. You, we, they. We, they, excellent. And does lo usamos con? She, it. Okay, very good. Luego de usar el auxiliar, vamos a agregar el sujeto. La vez pasada les dije, ¿verdad? En el caso de las questions en inglés, se invierte siempre el sujeto con el auxiliar. En este caso, el auxiliar do or does pasa al inicio de la oración y el sujeto queda como segundo. Luego dice, the base form of the verb. ¿Cómo quedaría acá? Este es un ejemplo, miren. Do o does, dependiendo, ¿verdad? Del sujeto. Uh-huh. Do you every day? Cook every day? Está preguntando que si usted, que si tú cocinas todos los días, entonces ustedes van a decir yes or no. Entonces yo les pregunto, do you cook every day? ¿Cómo me contestarían ustedes? Yes, I do. Yes, I do.
No. No. No, I don't. No, I don't. No, I don't. I don't. En el caso que no cocinen, ustedes van a decir, no, I don't. Hay unos que sí, ¿verdad? Todos los días. Entonces sería, yes, I do. Entonces, the second one, dice, usamos el auxiliar does. Does anyone help with the cooking? Pregunta, que si alguien les ayuda con la cocina, con lo que cocinan. No, I doesn't. No. Yes, I does. It doesn't. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Cómo contestaría? Yes, en el caso de que sea así, sí. Yes, ajá. Sería yes, I does. Yes, it does. It doesn't. Yeah, yes, she does. ¿Por qué she? No hay una muchacha ahí. Aquí dice anyone. Anyone dice cualquiera. Entonces, does anyone help? Que si cualquiera de los que está ahí con ustedes les ayuda. ¿Cómo iría ahí la respuesta? No, it does not. O no, it doesn't. Porque estamos con does. Entonces ya no vamos a usar do not or I do, ¿verdad? Porque es el auxiliar does. Por lo tanto, sería does not de negativo o does en afirmativo, ¿verdad? Yes or no. ¿Ok? Ok, continuemos. Vamos a ver acá. Una consulta. Yes. ¿Cómo quedaría entonces en afirmativo la respuesta? Yes, it does. Yes, it does. It does. It does. Okay. It. It con it, ¿verdad? Como es tercera persona. Vamos a ver acá. Entonces vamos a ver el cuadrito acá. Dice el cuadrito, lo divide con los dos auxiliares, el sujeto, la base del verbo, que en este caso no cambia, ¿verdad? No cambia. Porque ya con do y does, quiere decir que está, con does, perdón, quiere decir que ya está en tercera persona. Y el complemento más, el question mark, que nunca se les olvide. Entonces quedaría, do I drive every morning? Do you exercise every morning? Do we cook every morning? We. Does he study every morning? Does she walk every morning? Entonces, a todas esas preguntas sería yes or no. Si ustedes lo dicen, por ejemplo, do you drive every morning? Les pregunto. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Y para los que no tienen auto, dirían. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Short answers, ¿verdad? Ahora vamos con does. Does she study every morning? ¿Qué contestarían ahí? Yes, she does. Yes? She does. She does. ¿Y en negativo? No, she doesn't. No, she doesn't. Correct. Excellent, guys. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver el uso de do y does. ¿Cuándo vamos a utilizar do? Dice. Do lo vamos a utilizar con los siguientes sujetos. O pronombres le podemos decir, que es como ustedes ya habían dicho previamente, I, you, we, and they. Solamente con ellos, ¿verdad? Entonces quedaría la pregunta, do I clean the floors every day? Yes, I do. Ajá, yes, I do. Me estoy preguntando yo solita, ¿verdad? Que si limpio los pisos todos los días, y yo diría, yes or no. Yes, I do. Or no, I don't. O I do not. Ok, vamos a ver. El uso de does. Does en tercera persona, ¿verdad? Solo se usa con he, she, it. Entonces la pregunta sería, does he clean the floors every day? Está preguntando si él limpia los pisos todos los días. Sería
La short answer, ¿cómo sería? Yes, he does. Yes. And negative? No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. Let's continue. Okay. Se me vino esto, Jimmy. Bueno. Esta era la práctica que iban a hacer. Me van a permitir un momentito. Lo voy a dejar de compartir porque... ¿Siempre pueden ver la diapositiva? ¿Me dicen ahí? No, teacher. Yo no la veo. La plataforma se ve. Ok, eso era lo que quería. Vamos a ver. Permítanme un momentito, solo voy a arreglar esto que me quedó aquí. Ok, lo vamos a dejar de último eso. Vamos a continuar con este. Ahora vamos a ver las short answers para ir avanzando un poco, ¿verdad? Vamos a ver las short answers con el verbo to be en present simple, ¿verdad? Entonces, quedaría acá la oración, la respuesta corta positiva y la respuesta corta negativa. Entonces, la estructura siempre sería la misma. Solamente cambiaría el verbo auxiliar, que en este caso ya no es do ni es does. En este caso ya es el verbo to be. El verbo to be es... ¿Quién me ayuda? Cero estar. Cero estar. Ajá. ¿Cuáles son esos tres? Is, are. Are, is. Ok, entonces los vamos a usar en presente simple, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo sería la estructura? Es similar a la anterior. Usamos primero el auxiliar, pero en este caso es to be, que va a ir primero, luego el sujeto, que se invierte, el que dice que va después, early, complemento, o verbo más complemento y question mark. Entonces, ¿cuál sería la sample question? Aquí un ejemplo. Are you busy now? Entonces aquí cumple la estructura, ¿verdad? De to be, sujeto, el verbo, complemento y question mark. Y ya para contestar, ustedes dirían, yes, I am. Ya no sería do ni does, ¿verdad? Porque estamos usando to be. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Está diciendo, are you? Que sí, estás tú ocupado. Y dirían... Yes, I am. Yes, o no. I'm not. Ok. Entonces, sería este. Perdón. Este sería el siguiente. Esta última. Is she a good student? Está preguntando que si ella es una buena estudiante. ¿Y cómo se va a contestar? En short answer, afirmativo. Yes, she is. O... No, she isn't. ¿Y este isn't? ¿Por qué aparece así? ¿Alguien me puede decir? Es una contraction. Is not. Ok, es la contraction de is not. Not. Igual que aren't, ¿verdad? Aren't. You're very intelligent, guys. Ajá, entonces lo podemos decir. Usualmente en conversaciones lo decimos de un solo, ¿verdad? Contractado. O lo pueden decir también, you are not. He is not, ¿verdad? Lo podemos usar de ambos. Entonces, para la short answer en affirmative con to be, yes, el sujeto y al final
to be, ¿verdad? Yes, you are. Yes, I am. Yes, we are. Yes, they are. Yes, he is. Y aquí con tercera persona, ¿verdad? Yes, she is. Yes, it is. Entonces, esta es la estructura para formar questions con el verbo to be. Recuerden, ¿verdad? Ya no es con do or does. Si ustedes ven que la pregunta comienza con am, are o is, entonces ya no es con, siempre está en presente simple, ¿verdad? Pero es con to be, ya no es con do or does. Y por lo tanto tienen que contestar con este mismo que es el to be. Ok, let's continue. Ahora, podemos ver acá, ¿verdad? Esto es otro ejemplo. Yes, no question and short answers to be. Primero dice, como les venía diciendo, se tiene que invertir el orden de el sujeto con la, oración. With the subject of the sentence, con el sujeto de la oración, con el verbo to be. ¿Cómo quedaría? Acá está, miren, se invierte. Invierten, así pasa con do y does también. Se invierten ellos en affirmative, sería, dice, he is from Brasilia. Entonces, para las yes, no questions, apaguen el micrófono, por favor. Apaguen micrófonos, chicos. Por favor, apaguen el micrófono. Ok, thank you. Apaguen los micrófonos. Ok, entonces, en afirmativo, como les iba diciendo, cuando los ponen en afirmativo, ustedes pueden ver que siempre va el sujeto primero, luego va el verbo to be y luego el complemento. Ahora, ¿qué es lo que se va a cambiar nada más en la estructura de las yes, no questions? Perdón. Sería, se van a invertir sujeto con el verbo. Verbo. El auxiliar o verbo to be. Entonces, queda, is he from Brasilia? Entonces, la respuesta corta sería, yes, he is, porque está utilizando la tercera persona. Dice, is he? Entonces sería, yes, he is, o no, he isn't. Y la complete answer, pero esa no la estamos discutiendo ahorita, ¿verdad? Entonces, solo son las short answers. Vamos a ver la fórmula. Vemos verbo to be, sujeto y complemento. Y el question mark. Don't forget that. El question mark, si no, no estaban preguntando nada. Entonces, quedaría, is Paul your friend? Are you American? Is your sister married? Entonces, estamos haciendo uso de las short answers, yes, no questions, con to be. Ok, muy bien. Ahora, como les iba diciendo, remember that we use do, does for all verbs except the verb to be. To make questions with to be, we invert the subject and the verb. Entonces, lo que estábamos viendo, ¿verdad? I am, you are, he, she, it, is. Entonces, aquí están los sujetos con to be. Am I? Are you? Is he? Are we? Are you? Are they? Vamos a ver acá, entonces. Este sí se puede ver. Entonces, en este, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a ver. Make some yes, no questions with the words below. Entonces, en esta pantallita que ustedes pueden observar, este es un ejemplo, ¿verdad? Is she your sister? Van a escribir, ¿verdad? En un mensaje, vía mensaje. Van a, y solo para mí, ¿verdad? Para que no, no estén escribiendo las mismas, porque varios pueden copiar ahí y así no, ¿verdad? Entonces me lo van a mandar a mí solamente. Van a hacer, o sea, van a formar, tratar de formar la pregunta. Aquí, por ejemplo, la mayoría está con to be, para decirles eso, ¿verdad? Con to be. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a formar? Una pregunta y le van a dar respuesta. ¿Ok? Ya sea que
la pueden tomar personal o la pueden inventar, ¿verdad? La respuesta. Entonces, no importa si le ponen yes or no, ambas se las tomaría como correctas, pero lo que yo quiero es que la conteste, o sea, que formen la pregunta en sí. Este es el ejemplo. Is she your sister? Acuérdense que es con to be, ¿ok? Mientras hacen eso, yo voy a ir a la otra actividad para que lo puedan terminar. ¿Ok, guys? Le voy a empezar a... Ok, muy bien.
Hi, can you hear me? Yes. Okay. Yes. Are you good? Did you finish? Yes. Yes. I am finished. Okay. Very good. Vamos a ver el chat. Ahora ya están. Bueno, vamos a ver. Me dicen si pueden ver esta. Chicos, ahorita, ¿cuál les está reproduciendo? ¿Me pueden decir? La misma, pues, la que les enseñé, ¿verdad? Afirma. Yes. A mí me aparece en oscura la pantalla, teacher. Oscura. ¿No les aparece ya el? No. No, teacher. Bueno, vamos a ver. Acá está ya. Ok. Ahora sí. Vamos a ver. Yes. 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 Ok, good. Ok, muy bien. Espero todos hayan terminado. Ok. Entonces vamos ya a la última. Bueno, vamos a ver. Si ya vimos con are, con el verbo to be, que es are, is y am, ahora vamos a repasar con do o does. Entonces, vamos a practicar un poco, todos juntos, ¿verdad? Vamos a practicar, okay. Entonces. Tenemos 4 questions. Y yo voy a necesitar de su ayuda para que ustedes me digan cuál, si es do or does el que se tiene que usar para iniciar la pregunta. En la primera dice, you does the furniture a lot. You. Do you? Okay. Do you dust the furniture a lot? ¿Cómo responderían a esta? Yes, I do. Correct. Magnífico. Pensé que no iban a recordarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? Okay. Do you dust the furniture a lot? Y como respuesta sería, yes, I do. Es un ejemplo. O, no. No, I don't. No, I don't. Ahora, number 2. Your family used the microwave oven a lot. Does your family use the microwave? Okay, very good. Diría, does your family use the microwave oven a lot? ¿Cuál sería la respuesta? No. The short answer. Yes, we do. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Okay, or? No, it doesn't. Okay. Ahora, la number 3. You have a washing machine? Do you have a washing machine? Yes, I do. Yes. Okay, yes, I do. Y para los que no tenemos, no, I don't. No, I don't. Okay. Qué triste lavar a mano. Okay, entonces, the last one. Your son wash the windows. Does your son wash the window? Yes. Yeah. Oh, let's see. Does your son wash the windows? Yes, it does. Okay. Or no? No, it doesn't. Very good. Okay, vamos a ver quién sigue escribiendo. Is your friend a doctor? Yes. Is doctor. Bueno, recuerden que acá me están escribiendo unos acá. Vamos a ver. La respuesta con to be, recuérdense que tiene que ser yes. He is. Solo respuestas cortas, ¿verdad? Tiene que decir yes or no. Junto con el verbo to be. Yes, he is. Y no, he is not. Solamente así, ¿verdad? Por eso se le dice short answers. Yes, no questions, porque no lleva más como las long answers, que esas tienen que decir, yes, my friend is a doctor.
No, solamente decimos yes or no, he is. Okay. Vamos a ver. Are they single? No, they aren't. Mm-hmm. Is he your son? Acuérdense de poner a question mark, chicos. Don't forget about that. El question mark es muy importante. Ok. Entonces, vamos a reproducir esta acá. Vamos a ver. Is she your sister? Yo puedo decir, yes, she is. Yes, she is. Entonces, vamos a formar otra. Is he single? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. No, no he is. Isn't. Okay. Vamos a ver. Are you a dentist? Yes. Yes, I dentist. Yes, no, porque ustedes dentist. Son estudiantes, ¿verdad? Entonces yes, sería. No, I don't. No, I don't. Okay. Entonces, pregunta. Are you happy? Yes, yes, I am. Yes, I am. Porque les estoy preguntando a ustedes. Entonces tendrían no, que contestar. I know. Yes, I am not. I'm not. Ok. I am not. I'm not. Contractada. Cuando les preguntan, are you happy? Are you happy? ¿Tú eres feliz? Yes, I am. Yes, I am not. Ok. Vamos a ver. Is she... Dad, por ejemplo, digamos, supongamos. ¿Cómo le daría respuesta? Yes, she is. Yes, she is. Or? No, she isn't. No, she isn't. Isn't. Okay, guys. Very good. Vamos a ver entonces. Esto sería, creo que hasta acá llegaría la clase. Entonces, se la voy a subir para que ustedes puedan copiar ahí lo que les hizo falta, que les pareció importante, lo pueden hacer. Entonces, no sé si tienen preguntas, solo recordarles, ¿verdad? Por favor, avancen en las actividades. Vamos a ver acá, nos vamos a ir aquí al módulo. Vamos a ver cómo van. Espero que ya la mayoría haya avanzado siquiera sección 1 y 2. Si no lo han hecho, por favor, háganlo en esta semana. Ustedes pueden avanzar todo lo que ustedes quieran. Ahí no hay, no les puedo decir yo que no lo hagan, porque en realidad sí lo tienen que hacer. Entonces, aquí tenemos. Ok, guys. Entonces, por favor, recuerden, por favor, de continuar, de hacer las actividades que les piden acá. Ok, entonces, no sé si tienen más preguntas. No, teacher. No. 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 No question. No question. Ok. Entonces, chicos, ya estas se las envío dentro de un ratito porque ya la terminé la diapositiva y ánimo, ¿verdad? Sigan avanzando en la plataforma, que para eso están las actividades, para que ustedes las hagan en cualquier momento que tengan libre. Por favor, es necesario para que alcancen, ¿verdad? Al final, la nota del 80%. Ok. Entonces, nos vemos mañana. Y tengan muy buenas noches. Take care. Bye, teacher. Goodbye. Goodbye. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.